Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar una flauta de pollo y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar. Miren, aquí tengo todos los ingredientes. Tengo una pechuga de pollo, tengo también 10 tortillas, crema, queso, un aguacate, una cebolla, 2 cucharadas de sazonador de pollo y también un manojito de cilantro, una cucharadita de sal, 3 ajos y comenzamos a cocinar. Aquí tengo una olla con agua caliente, voy a cocinar la pechuga de pollo. Le pongo 3 ajos, un pedazo de cebolla y también sal. Miren, ya desmenucé todo el pollo, ya lo tengo listo para comenzar a preparar las flautas. En una cacerola le pongo un poco de aceite, también un pedacito de mantequilla. Y voy a cocinar la pechuga de pollo, ya desmenuzada. También me gusta poner el cilantro porque le da mucho sabor. Y también cebolla picada. Y el sazonador de pollo. Miren, esto ya está cocinado. Ahora voy a comenzar a hacer las flautas. Esta es una receta muy fácil de hacer. Las tortillas tienen que estar muy aguaditas para poderlas hacer. En una cacerola, miren, aquí comienzo a hacerla, a poner ya las flautas. Miren, le cambié la manera de ponerle el palillo, porque está mejor así. Así se le puede dar vuelta a la flauta y ya después le sacamos el palillo. Aquí comienzo a darle vuelta para que se cocine los dos lados. Mira, aquí les voy a enseñar cómo hago yo para sacar el palillito de madera. Miren, muy fácil. Miren, ya estuvieron las flautas, miren cómo me quedaron. En un colador puse una toallita de papel para quitarle el exceso de grasa. Y ahora lo que voy a hacer es enseñarles cómo me queda. Le pongo un poco de lechuga ya cortada. También un pedazo de queso fresco. Le pongo crema también, pedazos de aguacate, y también hice una salsa. Miren, esto nomás le puse aguacate y unos tomates y sal, o también unos chiles de árbol también para que agarre un poquito de picante. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denme un like. No se les olvide también suscribirse a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en esta receta. Y también en la descripción abajo del video les dejo todos los ingredientes en español, en inglés. Y también no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima. Bye.